Que Nicaragua sea considerado un país libre de la gripe aviar es una de las fortalezas que ha permitido a la industria avícola nacional un crecimiento sostenido en años recientes y que esperan que continúe este año. El tema de la sanidad de las aves fue uno de los temas abordados durante el primer Congreso Nacional Avícola organizado por la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Un esfuerzo que busca continuar dotando a la industria de mejores prácticas agrícolas y alcanzar mayor consolidación. La avicultura, como dijo don José, es una labor noble por su entrega, dinamismo y crecimiento de las tecnologías que integran su cadena agroalimentaria por medio de reproductoras, incubadoras, granjas de desarrollo y engorde, producción de balanceado, procesamiento de aves vivas, bodegas refrigeradas, distribución a clientes y mercadeo para los consumidores. Cada una de estas cadenas y gestiones son igualmente trascendentales para el éxito de un avicultor. Hemos previsto que representantes de todas estas cadenas de valor estén presentes en este primer Congreso Avícola. En cuanto al Tratado Avícola, dentro del DR CAFTA, enfrentaremos en 7 años la desgravación del muslo y pierna, lo que representa un reto para el sector avícola de carne de pollo. ¿Nos estamos preparando para esa situación? En Nicaragua, el aporte de los avicultores al PIB, ya lo dijo José Adán, es del 2.5%, con un valor bruto de aproximadamente 400 millones de dólares, incluyendo el aporte de la industria de alimentos balanceados, que también es representada por ANAPA. Tenemos que hablar en este Congreso a profundidad sobre la bioseguridad para salvaguardar la salud de nuestras aves y eliminar los riesgos de influenza aviar que tanto daño han hecho en Estados Unidos y México en meses recientes. Si lo vemos en detalle, Nicaragua forma parte de la frontera de bioseguridad de las Américas. Nicaragua destaca como país libre en las principales enfermedades aviares de interés económico y cuarentenario. Esto lo hemos ganado con el esfuerzo de inversiones cuantiosas en los últimos 5 años y tenemos que valorarlo como un verdadero tesoro. Hablaremos a fondo de las tareas que hacemos y debemos de implementar cada avicultor en materia de bioseguridad en este primer congreso. Como actividad empresarial, la avicultura es muy compleja, ya que sus múltiples actividades deben ser manejadas con altas eficiencias y todas al mismo tiempo, lo que implica trabajos perfectos en equipo y gestiones de logística que conllevan a altos niveles de competitividad. En ANAPA creemos necesario que cada avicultor, grande, mediano y pequeño, haga contactos con los suplidores y generadores de las tecnologías que nos llevan a alcanzar estos estándares. De eso se trata este primer congreso. Somos una actividad con múltiples temas regulatorios, normas técnicas y reglamentos centroamericanos de obligatorio cumplimiento. Nos estarán acompañando en estos 2 días altos personeros del MAG y del IPSA y podremos discutir con ellos cuáles normas requerimos revisar o modificar para facilitar las inversiones y el crecimiento adecuado de la avicultura. En Nicaragua, la avicultura genera aproximadamente 25.000 empleos directos e indirectos, a lo que deben sumarse los empleos generados por la producción de sorgo, cuya cosecha es adquirida todos los años por las plantas avícolas adscritas a ANAPA. El fuerte vínculo entre la producción avícola y la seguridad alimentaria se concreta en una política de comunicación amplia y constante entre los productores y el gobierno, que es parte del diálogo tripartita que promueve con mucho éxito el gobierno de Nicaragua. Felicitamos a todos los ministros y al gobierno de Nicaragua por ese alcance. Agradecemos la confianza de nuestros patrocinadores y expositores, ya que sin ellos no hubiese sido posible este primer congreso. Agradecemos a los asociados de ANAPA por medio de sus empresas Cargill, Avesa, Moniza, El Granjero, La Barranca y San Francisco, ya que su voluntad para desarrollar este congreso fue la fuente de inspiración que lo llevó a la realidad. La industria avícola ha estado en constante evolución en los últimos 15 años, ya que pasó de una producción de 104 millones de libras de carne de pollo en el 2000 a 277 millones de libras en el 2014, y para este año esperan conseguir un crecimiento del 8%, tanto en la producción de carne de pollo como en la producción de huevos.
El impacto que ha generado la avicultura en la economía nacional es importante, tanto en la generación de divisas como en la creación de empleos. Esta industria genera al menos 400 millones de dólares en recurso. Se estima que aporta el 2.5% del Producto Interno Bruto al país y provee unos 25.000 empleos directos e indirectos. La comunidad La Estrellita, ubicada en el municipio de Matagalpa, celebró la inauguración de la Escuela José Benito Escobar. El centro cuenta con las más modernas condiciones de infraestructura que permitirán que los niños y niñas en edad escolar cursen estudios de preescolar y primaria. La iniciativa es fruto de una alianza estratégica de Econ Exportadora, Fundación Costa, Fundación Nica France, Alcaldía de Matagalpa, el Ministerio de Educación y la comunidad en general. Anteriormente, la escuela más cercana a la comunidad se ubicaba a 8 kilómetros, lo que dificultaba a la niñez tener acceso a una educación oportuna y de calidad. La nueva escuela beneficiará principalmente a las comunidades de La Estrellita, José Benito Escobar y Aldea Los Pérez, del municipio de Matagalpa. La importancia de estudiar, que lo da una importancia estudiar uno porque uno salir adelante con su estudio para el día de mañana ser un hombre de respeto y honor y apoyar a nuestra familia con los estudios que se apoyen. Mire, es fundamental, no hay valor más importante que le puede dejar una generación a otra que la posibilidad de educarse, de formarse. Y hoy en día las cadenas de valor, los compradores internacionales, están apoyando para que Nicaragua, en colaboración con el gobierno, en colaboración con los gobiernos municipales, se construya infraestructura para que los niños de las zonas cafetaleras tengan oportunidades, puedan estudiar, los padres tengan confianza en las instituciones y en la colaboración del sector privado y sector público para salir adelante. Ojalá algunos de los niños que están aquí puedan luego estudiar, ser ingenieros, sean doctores, ser médicos y contribuir a la sociedad. Primeramente felicitar a esta alianza que hemos hecho con la Fundación Nica France, el Ministerio de Educación, como representante del gobierno, pues creemos que estas condiciones dignifican aún más la calidad de la educación que nosotros estamos buscando todos los días y que definitivamente es una oportunidad y es una motivación indiscutible para la familia de acá, de la José Benito Escobar y todas las comunidades aledañas que tienen matriculados a sus hijos. Sabemos que esto va a fortalecer definitivamente y a promover la calidad de la educación, va a fortalecer y a dignificar aún más el ejercicio pedagógico de los maestros y sin lugar a duda va a fortalecer la presencia de los padres de familia para acompañar el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos. La escuela forma parte del sistema de escuelas públicas del Ministerio de Educación, donde un grupo de 5 maestros y maestras tendrán la oportunidad de trabajar en mejores condiciones, ya que tiene 4 aulas de clases más 2 aulas extra, con capacidad para atender cómodamente a más de 130 niños y niñas. Cuenta además con servicio sanitario, energía eléctrica y agua potable. Al tener una nueva escuela, se están mejorando los estándares de calidad de la comunidad beneficiada directa e indirectamente. Estimado televidente, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Estoy seguro que los temas que abordamos fueron de su completo interés. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEB, les invito a visitar la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.net. Escríbanos, envíenos sus comentarios y sugerencias. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB
presentó Nicaragua Empresaria.